Si no llueve, se va a hacer una especie de solidaridad, ¿no es cierto? Porque no decíamos de recaudación, como ayer me preguntaba Beto Acosta, me preguntaba si eso es para sacar ventaja de los vendedores. No, es algo solidario que la gente pueda venir a cambiar, ¿no es cierto?, sus cosas. Algunas por ahí van a vender algunas cosas, algunas van a hacer trueque. Bueno, esa es la idea, de mostrar un poco y ver que traigo algo y me llevo otra cosa, ¿no es cierto? O sea, cambiarlo. ¿Esto va a ser aquí en el quincho? No, en la parte de los árboles, en la parte de la sombra, donde se ve un poquito más, porque acá estamos cerrados. Entonces prácticamente va a ser la parte de los árboles, ahí yo, cada uno va a poner sus cosas. Sí, van a tener una variedad. Una variedad de cosas, cada uno, hay señoras que tienen cosas para vender de kiosco que le quedó, otras que tienen zapatos, otras tienen ropa, otros por ahí van a venir con verdura, con cosas, entonces eso es bueno. ¿Y cómo pueden hacer para participar aquellos que están escuchando? ¿Es netamente una feria del barrio o si hay otra persona que quiera venir de otro punto de la ciudad y que quiera participar, lo puede hacer? ¿Cuáles son las condiciones? Y bueno, las condiciones solamente que seamos, como yo dije, solidarios, ¿no es cierto? No justamente como ayer estábamos hablando con algunas personas que no se van a vender electrodomésticos, esas cosas, no. Nosotros dijimos que no, que van a ser cosas chicas, cosas que sea de trueque útil, más para el vecino, ¿no es cierto? Y aquellos que quieran venir, entonces que vengan a vender su producto. Nosotros vamos a empezar este sábado, de 14 a 18, pero después veremos y vamos a ir acomodando a la gente que va viniendo, porque también vamos a ver las necesidades de la gente, a ver cómo viene.